escuchen por allá. Guacha. En el lugar donde vivimos también existe lo fino. En esta parte de la ciudad no a todos les gusta estar. En el lugar donde vivimos, ahí fue donde nos metimos. Otra parte de la ciudad no creo que me vaya a gustar. Sin saber que había fronteras más mentales que reales, vine a dar a la ciudad, así fueron los planes. Llegué acá sin conocer, no sabía ni dónde estaba, pero conocí personas que siempre me aconsejaban, ayudaban, decían qué lugares conociera, anduviera con cuidado cuando de casa saliera. Tlaquepaque fue el lugar que llegué por primera vez. Familiares de mis compas nos recibieron a tres. Así comenzó una historia que aún sigue vigente. Ya me siento tapatío, ya me cuento entre su gente. Muy pronto conocí mucha gente de la ciudad y en algún lugar oí. De la calzada pa' allá. Han ido para allá, ahorita les voy a decir dónde es. En el lugar donde vivimos también existe lo fino. Esa parte de la ciudad no a todos les gusta estar. En el lugar donde vivimos, ahí fue donde nos metimos. Esta parte de la ciudad todo les gusta estar. La calzada es la división de la ciudad. Por espacio queda más o menos como a la mitad. Pero todos decían eso como en forma despectiva, como si al cruzar la calle fueras a perder la vida. En todo alrededor hay muchas zonas de cuidado, donde hay ratas, lacras, vagos, hay un chingo de malandros. Por fortuna he conocido toda la ciudad. Hay mucha gente mala que no vive para allá. Pero bueno, que se queden con esa idea. Yo en Tona vivo feliz, aunque digan que es mi aldea. Siempre agradecido porque el barrio nunca falla y orgulloso de vivir de la calzada pa' allá. Gers en el trombón. Aquí es donde todos nos ayudan y levantan la mano. Venga, todos, 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 todos. ¡Ey! ¡Venga! ¡Oh! A ver los que faltan. ¡Ey! ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Ey! ¡Oh! ¡Ey! ¡Oh! We'll be right back.
mucho cubano no pude ser. Me puse a estudiar y este tema les compuse. No sé si el tumba va bien o si ya lo destrocé. Tienden la moraleja, esto es de todo lo sé. Desde si tú eres Natsuki hasta si te llamas José. Ya dejaré de lado este acento caribeño. Una broma con respeto pa' mi amigo el panameño. Lo que trato de explicar es que la música ha pasado fronteras y los límites que el mapa están marcados. Caso de las letras de habla hispana que conozco. Hay muchas cosas que aprendernos los unos de los otros. La música ni se diga, estilos, formas, géneros cruzan en algún punto, sean antiguos o modernos. La vida me ha regalado, gracias a la música nos hemos encontrado entre nosotros mismos, nos hemos aislado, marcando los territorios, diferencias de visado, no entendemos el pasado y el futuro entrelazado que la humanidad tenemos, póngase abusado, falta investigar la música y sus raíces, para entender lo que sucede y se vive en otros países, no enfatices que en cada país todo es diferente, sea cerrar los ojos y escuchar lo mismo se siente realmente. No existe la diferencia, seccionar al mundo así solo genera violencia. Lo único que nos separa son nuestras mismas ideas. Que eres diferente es mejor que no les creas y que veas cómo es que el estilo lo domino. Salsa, jazz o cumbia, yo le llamo rap latino. Dejen ya las etiquetas, si esto es bueno, esto es malo. Cuando el corazón va al frente, vale la pena apoyarlo. Como saxofonista, ¿a quiénes realmente admiras que te hayan volado la cabeza?
A mí me gusta mucho, no sé, de los más clásicos como Cannonball Adderley, a lo mejor de los, como yo estudié mucho el sax alto, más por ahí, pero a todos les he aprendido bastante. Este Dexter Gordon es uno de los que más me ha gustado. Pues no sé, hay varios, pero como te digo, hay momentos en los que tomas alguna referencia y lo estás utilizando. Ahora que toco mucho el barítono, Jerry Mulligan, he estado escuchando mucho en algún tiempo, porque tomas diferente instrumento y obviamente cambia todo. No es nomás el mismo saxo, sino hay que buscar otros. Claro, y además ahora hay una información así a la mano impresionante de música, todo, ¿no? Claro. Puedes escuchar lo que quieras. Y está bien divertido. Está en todos lados, ¿no? Sí. Y yo creo que siempre surgen cosas que de repente, nuevas, a lo mejor de manera no tan directa, pero van entrando también en tu, claro, música, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso lo ponemos aquí, obviamente, todas las influencias, aunque parezca que no, de repente haces una canción y parece a algo que ya estaba y está bien, pero con el toque o con la esencia de lo que nosotros estamos proponiendo. Yo quiero preguntarles también dónde la gente que quiere seguir su música los puede encontrar, las redes sociales. También platícame de los materiales que han editado. Es un proyecto básicamente nuevo porque nos agarró la pandemia. Sacamos el primer disco, Soñando Despierto, a finales del 2019, principios del 2020, ajá, cuando comenzó la pandemia justamente. Entonces, todo lo que hemos hecho fue ese disco, sacamos ese disco y de ahí hemos hecho solamente sencillos, no recuerdo, como unos 5 o 6 en el transcurso de la pandemia. Y el último sencillo lo vamos a tocar hoy, hoy vamos a estrenar mucha música, cosas que no hemos tocado y cosas que todavía ni siquiera salen, que van a salir. Y nos pueden encontrar en todos lados como Pachuco Sax, en todas las plataformas, en YouTube, en las redes sociales, en todos lados, ahí se encuentra la música. Y ahora va a estar bien interesante el show porque sí tenemos muchas cosas nuevas. No, bueno, pues esos estrenos suenan muy bien. Sí, están bien divertidos. Y pues te agradezco muchísimo, Abraham, y también a toda la banda que esté aquí esta noche. Yeah. Y bueno, gracias otra vez a todos ustedes por asistir. Por supuesto, gracias a todo el crew de Jalisco TV y nos vemos en la próxima emisión de Sesiones en Vivo de Solo Jazz. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.